Bueno, juego nuevo hecho por Jostar, la gente que hace Azurlane y hace, por ejemplo, Arknights, ¿vale? Gente que tiene un estilo artístico que es... y un estilo de waifus que es... maravillosos los juegos. Lástima que no me guste mucho el tema de los gameplays de esas IPs. Pero van a sacar un nuevo juego. Bueno, han sacado un nuevo juego porque son las 0001. Y acaba de salir el juego este de aquí que se llama Blue Archive. Que no lo estáis viendo porque tengo el cabezón encima, ¿vale? Pero si lo pongo encima, en principio deberíais ver ahí que pone Blue Archive, ¿no? Archivo azul. Pues ese es. Vamos a jugar. Primeras impresiones. El buen archivo azul. Está grabando, sí, claro, sí, he hecho intro. Bueno, esto es lo bueno que tiene, que puedes jugar como pleb. Así que vamos a jugar de momento como pleb. Y luego ya veremos. Vale. Nombre. Carrie. Confirmar. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Cómo se pronuncia Carrie? Ah, que tenemos audio también. A ver. Carrie. Así. All English, pues tu puta madre, Carrie. Ah, pues no me deja. Car. Así se pronuncia. Carrie se pronuncia Carrie. Arona pronunciará el nombre como... punto. ¿Esto es una mierda o cómo está la cosa? ¿Cómo va esto? ¿No va esto o qué? Senpai. Pues así se pronuncia, sí, exactamente. Que no escucho nada. Sí. Senpai sensei. Pues no me gusta mucho, ¿eh? Vale, pues ahora descargar 2 gigas. Senpai sensei. No, yo quería Carrie sensei, pues ahora habrá que esperarse 72 horas. ¿Has visto el juego de los Ark? Sí, tengo la beta, pero no lo he jugado aún. Bienvenido a Sitting Chest, Carrie Sensei. ¿Y por qué no me lo pronuncia? Dios, es que está llevado por Nexon. Yo... uf. Durísimo, ¿eh? Carrie Senpai Sensei, sí. Que acaba de salir hace 4 minutos del juego. De momento me da igual, ya me la leeré en algún momento, que hay gente que lo hace, que hace traducciones. Yo quiero ver Gameplay. Por la cantidad de anuncios que me están saliendo, me dan ganas de suscribirme. Adelante. Oh. Hombre, los modelos me gustan más que los del Arknights y que los del Azurlane, sinceramente. Vale, vamos a hablarte de el sistema de cartas, ¿no? Son estudiantes y estos son madres de ¿dónde me metí? Vale, los estudiantes que participen tendrán cartas EX. 3 cartas se pueden robar en un turno y pulsa la carta para usarla, ¿vale? Tienes que pagar el coste y el coste se recargará automáticamente, ¿no? La estamina, ¿no? Que estoy... vale. ¡Dale! ¡Toma, en la boca! Oye, esto tendrá más calidades. El enemigo ha aparecido. Utiliza la skill de Suzumi en el... bueno, los enemigos, ¿no? Vale, esta. Aquí. Pero bueno. Pero ¿y este juego?
¿Esto qué es? ¿Un barrio típico latinoamericano o cómo va la cosa? A ver la skin de Yuka. Yuka arriba con mi polla con peluca, ¿no? Joder, está muy bien. Bueno, esta se pone a subir fotos en Instagram y te sube... Se pone una barrera, ¿no? Muy bien. Típica el barrio de México, ¿no? ¡Es México! El camino a la escuela en Latinoamérica. ¡Increíble! O sea, yo recuerdo que hacer rol en los juegos de Joestar era un poco tristeza, ¿no? Porque no te dejan el ambulador, te lo bloquean. ¡Ojo! Nos enfrentamos a esa señora, ¿no? Vale. ¿No? Quiero aumentar la calidad. ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Que utilizan coberturas! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que utilizan coberturas ellos mismos! Bueno, esta no. Esta es medio bonita. ¡Ojo! ¡Dale, guacho! Y a mí es que se pone una barrera y todo, ¿eh? Se pone... Sube ahí un... Una foto de estas increíble. ¡Busca ahí cobertura! Ahí está, está más full la melee, ¿eh? ¿Y cómo puedo yo hacer que busque cobertura? ¿Va automático? Hostia, está. Toma. ¡Persíguela, corre! Dios, esto debe tener un sniper. Toma. Increíble. Ah, esto es un support, ¿no? Ah, esto es un healer. Vale, las tienes por ahí las cartas. Vale, esta no quiero. Hostia, tú, qué guapo. Me está molando. Esto es que no lo he visto nunca. O sea, sé del juego porque me lo habéis dicho vosotros, pero yo no había visto este juego nunca. Ni gameplay ni nada. Ah, mira. ¡Métele un tiro! Solo una granada tú. ¡Ah! Están pegando cañonazos solo de delante y les suba el y yo no puedo meterme más en gachas, ¿eh? De verdad, yo ya tuve mi temporada de Azurlane que no se cerraba el juego hasta farmearme a las furros. Madre de Dios, otra vez no, por favor, ¿eh? Al Akai... no sé quién se llamaba. Akai... como sea. Tengo eso encima y no me decís nada. No me tiene global, necesito la global. Se ha salido hace 9 minutos la global. Vale. Sí, el Reviver Witch es ese que sé que va de pixelar, que me lo dices subir de vez en cuando. Vale, aquí se reclutan las cosas, esto es lo que me interesa. Free. Pa'lante. Hostia, esa. ¿Hay una versión de sumo? Hay que firmar, ¿no? Vamos a firmar con una CD Carry. ¡Ojo! ¡He sacado uno, chaval! ¡A la primera! Esta me da igual. ¡Ojo! Esta es la misma que la primera. Esta es la healer, ¿no? Muy bien. Está bien. Oxora Ayane desu. Es una elfa, me sigue. ¡Ojo! ¡Se viene! ¿Quién se viene? Bueno, no está mal. No está mal. Interesante. ¿Te puedo hacer reroll? No. No sé si es buena, pero reroll. Muchas gracias, Kevin, por esa suscripción. Saludos, Carrie.
Ah, te dice ahí los enemigos, ¿no? Y tal. Bueno, tiene turno, supongo que es un modo auto, ¿no? Vale, ahí Striker, ahí... Ah, no. Ahí de delante, detrás y tal, ¿no? O sea, los que están en el campo, que son estos cuatro, y luego los supports. Bueno, auto. Sí, sí, sí. Vale. ¡Opa ya! Pero me pueden salir más de una. Dale, dale, sí, sí, tú, dale, dale. Busca coberturas, ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Va, va, 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 va! Tiene auto esto. Oh. ¡Hostia! Que es un mortero la que me ha salido. Es un mortero. Me ha salido una mortero. Está increíble. Increíble, ya está. ¿Hay festivals aquí? Ah, va por turnos esto. Mira, mira. ¡Ay, que va con la escopeta la de una estrella! Mírala. Mira, mira. Que va con escopeta la otra. Vaya una tarada. ¡Ojo! Oye, ¿mi mortero? No está mi mortero aquí. Ah, ¿mi mortero es un support? ¿El mortero este es un support? Me quedé perdido. Mira, han lanzado una bomba por ahí. Bueno, puedo cambiarle ya la calidad, a ver si sube más la calidad. Madre mía. Joder. Bueno, en fin. Nivel 2, perfecto, estupendo. Quiero cambiarle la calidad y quiero subirlo al máximo. Una VTuber. No tiréis gente que se viene cola con recero. Este juego, seguro. Día 1. ¡Ojo! Lo ven especial. Vale, sin más. Me da igual. ¿Qué es esto? Hostia, es verdad que esto tenía también cosas de citas y cosas de ese estilo. Ay, Dios mío. No, 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 me da igual. No, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién es esta? Me da igual. Muchas gracias, pero no me interesa. A ver, ¿qué han regalado en el preregistro? ¡3.500 de esos! ¡Ay, va Dios! Estos son para tirar media multi, ¿no? ¡Déjame! Por favor, déjame libre. ¡Hostia, tú! Vampiresa Loli. Muy mal, ¿eh? Muy feo. Da igual. ¡Que sí! Vale, aquí. Gráficos. A toda hostia. FPS a 60. Estándar por procesamiento. Anti-aliasing. Todo. Volumen, esto está bien. Me lo han puesto como a mí me gusta. Madre mía, ya está. Se queda este juego para siempre. Idioma en inglés. Vale, vamos a ver cómo están los personajes. Los físicos. Quita, ya. Déjame en paz. Home, por favor. No. Vale. ¿Ya? Vale. Bueno, entonces ahorramos porque se viene cola con recero. Hostia, pues. ¿Nos han dado un ticket de estos? No. El ticket ese se compra, ¿no? Sí, verdad.
Está lo regular y está el pickup, ¿no? ¡Buf! Bueno. ¿Pero y esa? Vale, este es el banner premium, ¿no? Este es el pickup. Vale, para adelante. SD Sitting. Lástima. Es que Trinity no hanzen no tame nara ikura demo kyoryoku shimasu. Da igual. Otro día. HD Eduardo. Dame uno, por favor, Hay que hacer error. Shoujo o utsukushiku suru no wa. Ah, se hace error. Keshou de wa naku. Hostia, ya está. P de Pacarín. Bro, ¿cuánto es el ratio de este juego? ¿0%? ¿O cómo va la cosa? Espérate, espérate. Ya me está entrando la risa y todo. Espérate, espérate, espérate. ¡Cállate! ¿De cuánto es el ratio? ¿De 0%? ¿Cómo va la cosa? Muchas gracias, Astro. Que no sé sumar. ¿De cuánto es? 35, 35, no sé cuántos. No lo pone. Ah, me van a hacer sumar. No, pues que le den. Vale, vamos a ir con lo que tenemos de momento. Vamos a ir probando el juego. Está. ¿Me van a volver a soltar tutorial? Suda la polla. ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Gracias. Déjame. 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 Déjame libre. Quiero ver a esta. No me gusta. Quiero ver. Esta me ha salido antes, ¿no? Esta, esta. ¿Cómo se ponen esto en un equipo? A ver. Es importante. Es para un trabajo. ¿Cómo se pone esto en un equipo? ¿Cómo era? Aquí. Aquí era. Bueno, le he cambiado los gráficos al tope, pero es que tampoco se notan demasiado, ¿eh? Quizás tengo que reiniciar. Quizás hay que reiniciar, ¿eh? Para que salgan. Para que salgan la gráfica al tope. Se me ha puesto automáticamente. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Vamos a irnos con un equipo. Vamos para allá. Pa'lante, pa'lante. ¿Cómo se hacía lo de las misiones? No he estado muy atento, ¿sabes? Campaña aquí. ¡No! ¡No! Finalizar. Bueno, vamos a jugar un poquito más. Ya que estamos. Va con escudo, pero bueno, ¿para qué quieres el escudo, señora? Muchas gracias, Bonkolakai, por esos 13 mesazos. Muchas gracias. Sí, supongo que va a ser un 3% la suma de los ratios. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo que se puede verse! Bueno, un huevo, ¿eh? ¡Papá! Es que tengo el mortero detrás, claro, y va lanzando de vez en cuando bombas. Hostia, tú estás guapo, ¿eh? Me gusta más que el Arknight. No porque tenga botón de auto, sino por el tema de la guerrilla y tal. Me mola bastante. Me mola bastante. No, la waifu la tienen los dos juegos por igual. O sea, eso no, a mí no me preocupa.
Es por el tema de... Ya no por el gameplay, porque el Arknights al fin y al cabo es un Defender Castle. Entonces, bueno, si te gustan los Defender Castle, pues obviamente te va a gustar más. Pero a mí, por ejemplo, este modo de juego, así que va por coberturas y cosas de ese estilo, me está empezando a volar bastante. Es algo diferente. ¿Qué otro juego tiene? ¿Qué otro gacha tiene esto, perdón? Tengo curación en área, eso está guapo, ¿eh? ¿Está en hoyo, es? No lo sé, ha salido hace 22 minutos. Si no lo podéis descargar, pues supongo que en QAPP estará el juego. Pues no está nada mal, ¿eh? Vamos a echarle un vistacito dentro de lo que son los personajes. Porque hemos hecho alguna que otra misión. Voy a echarle un vistazo a los personajes. ¿Puedo seleccionar los de aquí? No, ¿verdad? Bueno, voy a seleccionar el único 3-3 que tengo, ¿no? A ver, tiene esto. ¿Esto qué es? Vale, esto es la... Bueno, le gusta hacer cosplay a esta señora. Vale, tiene... Es de explosivos, es de personaje que se coloca detrás, ¿no? Y es defensivo o algo así. Las estadísticas, no sé qué, vida, no sé cuántos y 200.000 cosas más. Vale, aquí están lo de las skills. Y luego hay... mira, tenemos, hay equipamientos, ¿no? Ah, hay equipamientos también. Ah, vale. Luego el tema de subir de nivel, ¿no? Cuando utilizas eso y luego las... Las mierdas estas, que las mierdas estas supongo que los 3 estrellas los podés subir porque tira los 25 multis ya. Ah, no, pues no. O sea, pues se consiguen bastante lentos, ¿eh? Uno de estos, uno solo, uno por sacar un dupe me dan uno, lo tengo que sacar 30 veces. O sea, esta la he sacado dos veces. Me han dado solo dos. Hostia, pues ya pueden dar muchos recursos, ¿eh? Porque subirse un personaje así... ¡Ah, vale, vale! Que tiene esto. Vale, vale, vale. Que tiene lo de las... Calla. No deberías estar atendiendo. Deberías estar en la guardería. Vale, tiene la mierda esta. Ok. El eligma este, ¿no? Vale, tiene exactamente lo mismo que tiene, por ejemplo, el Konosuba, ¿no? El... ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama el juego este? ¿El que va a tener cola con Recero mañana? No, ese es el Konosuba. No, el otro, el Pricone, que también es de Nexon. El Pricone, que es de Nexon. También tiene exactamente lo mismo que esto, ¿no? Que tú puedes comprar, te haces summons y sacas estos fragmentitos de por aquí. Pues esos fragmentitos te puedes comprar cositas, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me puedo comprar de esto. Vale. Luego están los fragmentos estos, que a saber qué será. Será, supongo que de los Assault, que será un modo de juego. Y esto de otro modo de juego, ¿no? Ok. Interesante, me parece bastante simplón, pero ok. Vale, crafting, que ya lo desbloquearemos. Guilds, que ya las desbloquearemos. Lessons, que ya las desbloquearemos. Y el café, que supongo que será el dormitorio, que ya los desbloquearemos. Pues no está mal. No está nada, 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 nada mal. No sé, me ha molado. O sea, cositas de así de la gente de Azur Lane y tal suele venir bastante, bastante bien. De hecho, vean cositas aquí. Es verdad que tenemos para desbloquear un personaje que nos regalan. Podemos desbloquear a Kia, ¿no? Esta. El Loli, lo siento. Me había pillado ahí un momento de interés, pero... Pero es... Esta no es Loli. En fin. Bastante interesante el jueguito. Supongo que le daré un try porque... Quería yo meterme en algún momento en temas de Azurlan y cositas de ese estilo. Y si este juego da la facilidad, porque el gameplay me ha molado más que otros juegos de Joestar. Y mira que le he dado caña a la Azurlan, ¿eh? Que yo con las furras y tal que se farmeaban en una misión en auto ahí, que tenían un drop super bajo, me las farmeé a todas al 100%. O sea, imagínate. Pero bueno, veremos cómo avanza el juego en la versión global. De momento, Nexon tiene el Konosuba y el Konosuba va bastante, bastante bien. Así que bueno, veremos qué tal. Espero que os haya gustado el primer de impresiones y nos vemos en el siguiente. ¡Va!
Dios. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along.